¿Qué tan rápido podemos ver los resultados cuando hacemos sanación utilizando el péndulo? Esta es la consigna de esta edición para Los Secretos del Péndulo con Gustavo Quiñones. Quédate hasta el final para revelar todas estas inquietudes. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Diego Martín y como siempre tengo el placer de acompañarte como cada semana en este stream exclusivo de Gustavo cada semana para seguir conociendo más sobre los secretos del péndulo. A partir de ahora son todos muy bienvenidos a este programa. Y hablamos de sanación y la pregunta, ¿en cuánto tiempo? Especial para ansiosos, para ansiosas que están siempre utilizando el péndulo y quieren saber, bueno, ¿y ahora cuánto falta? Esto lo responde a continuación el experto, el anfitrión de esta edición. Vamos con Gustavo Quiñones en vivo desde Los Ángeles, en Estados Unidos. Gustavo, como siempre, un placer verte. Bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, Diego. Pues aquí un programa más. Ahora lo hicimos en día martes, pero acá estamos y pues para seguir revelando esa parte de los secretos del péndulo. Cierto. Como sabes, el streaming, al igual que la energía, no reconoce tiempo y espacio, así que podemos estar en cualquier momento del día y el horario que la gente, como siempre, nos ve. Y gracias a todos por estar con nosotros viéndonos en el diferido y por comentarnos, ya sea en Instagram, en YouTube o en Facebook Live. Decía recién que este programa es para los ansiosos que usan el péndulo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se ven los resultados en sanación? Entiendo que cuando una persona va a un terapeuta con péndulo por un problema de salud, un conflicto emocional, energético, quiere un resultado lo más pronto posible, ¿no? Esta pregunta es muy usual, ¿no, Gustavo, cuando te la hacen a ti, por ejemplo? Sí, fíjate que aquí te voy a responder como muchas veces te van a responder los abogados. Depende. A ver. ¿Y de qué depende? Claro. Recordemos que cada caso va a ser diferente y cuando empezás a ver cada persona, esa situación, esa enfermedad, ese padecimiento, ese problema, para poder que ese problema se manifestara como tal, tuvieron que pasar varios pasos, varios efectos. Uh-huh. Entonces, el hecho de que una persona, digamos, esté sufriendo de una enfermedad no quiere decir de que todo mundo que padezca esa dolencia, esa enfermedad, tiene las mismas causas o las mismas características, sino que tuvieron una niñez diferente y han ido teniendo una vida muy distinta, que quizás van a haber algunos puntos que van a ser comunes, pero no quiere decir de que todo va a ser igual. Entonces vas a tener personas de que pueden mejorar más rápido que otras personas y también te vas a encontrar con puntos donde imagínate de que cuando empiezas a ver las causas o el origen de una cierta situación y te marca ahí que es falta de perdón. Y cuando le presentas esa parte a la persona, decís, mira, aquí está dándome que uno de los orígenes de este problema es la falta de perdón. ¿Qué pasa si esa persona te dice, ah, sí, yo sé de qué situación es, pero no los voy a perdonar? Claro. Entonces, ahí ya va más allá de que estés haciendo una limpieza con el péndulo o no. Porque llegaste a un punto donde esa persona no da su brazo a torcer, no quiere reconocer de que en la medida de que empiece a perdonar y a hacer paz con esa situación o con esa persona, entonces su problema de salud o su situación o el problema que quiere que se solucione por medio del péndulo, pues va a empezar a de alguna forma mejorar. Pero cuando la persona ya te está diciendo no voy a perdonar, entonces ahí ya depende más de el péndulo o de cualquier tipo de terapia o del terapeuta, porque ahí ya es el consultante el que también tiene que de alguna forma ir cerrando ciclos, ir cerrando dramas para poder empezar a tener una mejora en su situación. ¿No hay una sanación entonces, Gustavo, directa independientemente de la voluntad del paciente o del reconocimiento del paciente? Por ejemplo, más allá de la situación, estás trabajando sobre un órgano puntual para que se regenere, se revitalice y demás. Esa sanación no se produce, no digo de forma instantánea, pero progresiva, simplemente porque la persona acepte ser sanada con el péndulo. Sí, pero digamos,
aquí sucede lo siguiente. Imagínate que estás trabajando con alguien que tiene una situación, le detectaron cáncer en cierta parte del cuerpo y hace su tratamiento, también hace su terapia complementaria, ya sea con péndulo o con cualquier otra cosa, y digamos que logra mejorar y, como vulgarmente se dice, la libra. Y uno de los factores que había ahí era o la falta de perdón, o digamos Claro. que hay alguna otra situación recurrente que no la resuelve. Entonces, lo que va a suceder más adelante es que esa enfermedad va a brincarse hacia otro lado, que es como donde te va a estar llamando la atención nuevamente. Mira, hay un conflicto todavía que falta que lo resuelvas. Y hasta que no lo resuelvas, no te vamos a dejar de señalar y demostrar en tu cuerpo, en tu vasija, que tienes que poner atención a eso. Entonces hay muchos casos en los cuales la persona sana, pero al tiempo le regresa otra vez. Y vuelve a estar ese drama otra vez. Pero no es que la sanación o los tratamientos que pudo haber tenido no sirvieron. Sí, o sea, en su momento sirvieron porque la persona mejoró y salvó su vida en ese momento. Pero como siguen los mismos patrones Claro. que le generaron esa enfermedad o esa situación, entonces se vuelve a repetir. Es como que vuelves a tener la misma receta y entonces vas a tener el mismo resultado más adelante, pero es como que compraste tiempo, pero el problema sigue ahí. Esa es la frase, me encantó. Compraste tiempo, claro, porque cuando comienzas a desglosar con el péndulo el origen de esa enfermedad o patología, que casi siempre tiene un detonante emocional, ¿no? Más allá de si queremos hilar fino e ir a lo ancestral, el transgeneracional, el árbol y demás, aún así debes reconciliarte, ¿no? O con ese pasado de los ancestros o pedir perdón a quien corresponda en este presente. Por lo tanto, si te mantienes en esa emoción, ahí viene lo que tú hablabas, la recidiva de la enfermedad. Correcto. Y fíjate que los seres humanos tenemos una característica. Imagínate que las situaciones que vivimos de niño, de cómo nos criaron a nosotros, o sea, cómo fue papá, cómo fue mamá, eso te va a servir de referencia de cómo puedes ser como padre o cómo no quieres ser como padre. Pero siempre te vas a ir a extremos, porque ese es el referente que tuviste. Entonces, en el caso de muchas cosas que se pasan a nivel celular, cuando la persona dice, bueno, tal persona se parece tanto a su tío abuelo o a su tío, y hay veces de que ni siquiera los conocieron, pero es donde se ha venido pasando toda esa información y también se pueden ir repitiendo esos patrones. Y como decías, también en su momento puedes hacer paz con esas situaciones si es que no te gustan. Entiendo. Ahora, ¿cómo hacemos para comenzar a que la sanación sea efectiva? Porque recordemos que no es el péndulo el que está sanando. El péndulo puede generar el diagnóstico usando tablas, ¿no? De encontrar el origen del problema, de remover, obviamente, energía, pero no es solamente el péndulo. Son casi todos los actores que forman parte, ¿no, Gustavo? La persona que se apertura a la sanación, que está dispuesta a recibirlo, entendiendo que tiene que poner mucho de su parte. El terapeuta que también pone la intención y el péndulo que es el elemento que conecta esas intenciones con esa energía finalmente, ¿no? Así sí funciona una sanación. Y ese tiempo, como hablabas, es relativo, pero sabemos de que si cada actor pone de la parte que corresponde, la sanación es un hecho. Sí, fíjate que uno de los puntos que tocaste ahí es, imagínate, no importa si es péndulo o si es cualquier otra terapia, cuando estás haciendo una consulta, todas las respuestas que te están dando ahí, toda la información que te están dando ahí, lo puedes usar como una herramienta de autoconocimiento y de alguna forma para transformar tu vida.
Pero muchas veces los seres humanos utilizamos toda esa información lejos de transformación. Lo estamos buscando para ver quién nos las debe y quién nos las va a tener que pagar por eso que estamos Claro. sufriendo. Entonces, ahí es donde no importa la intención del terapeuta, no importa la disciplina que puedas estar usando, es la recomendación sería ahí, no importa tu situación, si estás buscando ayuda, está abierto para transformar tu vida y de alguna forma encontrar esa solución que te puede dar la sanación. Pero si estás buscando culpables, entonces como que va a ser un poquito más difícil todo este proceso, porque le vas a poner un poco más de dolor a todas las respuestas que te puedan ir saliendo en cualquier tipo de sesión o terapia que puedas ir teniendo. Te voy a preguntar lo que se pregunta en muchas de las terapias, donde te aplican esto de la palabra expectativa, que debes estar con cero expectativa al momento de tomar cualquier sesión de sanación, no importa la herramienta o el elemento que uses. Con Radiestesia pasa igual, hay que ir con cero expectativa al momento de tu primer sesión de sanación. Es que fíjate que suceden varias cosas. Imagínate que tú tienes en este momento un fuerte dolor de cabeza y vas a hacer una consulta y resulta de que cuando haces la consulta preguntando cuál es el origen de ese dolor de cabeza y te va a decir que es un origen energético espiritual y que tienes, por decir, un desencarnado y ese desencarnado te está originando un dolor de cabeza. En ese sentido va a ser algo muy sencillo porque quitas el desencarnado y como ese era el único origen del dolor de cabeza, una vez se quita el desencarnado, el dolor de cabeza desaparece. Ahora, muchas personas pensarían de que, ok, entonces todos los dolores de cabeza vienen por un desencarnado. No. No todos los dolores de cabeza vienen por un desencarnado. Porque, digamos, podría ser que cuando estás viendo las respuestas te va a decir algo que viene de un origen ambiental y que hay un tóxico. Entonces ahí tienes que ponerte a ver en qué sustancia tóxica o cosas tóxicas tuviste contacto en el ambiente donde te desenvuelves. Pudo haber sido en el trabajo, en la escuela, en la casa. O sea, empiezas a ver. Y entonces en lo que empiezas a deliberar dónde pudo haber estado esa parte tóxica que se está reflejando ahora como un dolor de cabeza, ya te va a llevar un poquito más el descifrar eso que cuando te decía el desencarnado. Entonces no va a ser tan rápido el quitar ese otro dolor de cabeza. Entonces por eso te decía que cada caso va a ser muy distinto y van a ver unos que van a tener más orígenes que otros. Digamos, hay situaciones donde vas a hacer una sesión y llevas 5 o 6 orígenes para una situación y no logras quitarlo por completo porque se te terminó el tiempo. Entonces tienes que hacer una segunda, una tercera sesión y conforme vas haciendo las limpiezas, la situación va mejorando, pero no es que se corrija al 100% conforme vas avanzando. Y cuando hablamos de tiempo, también quiero preguntarte, Gustavo, acerca del efecto placebo. Hay gente que ni llegó a la consulta y dice, ah, ya me siento bien. La verdad que ahora estoy súper bien. O luego de la primera sesión te dicen de forma eufórica, wow, la verdad que no siento más nada, estoy genial y demás. Cuando tal vez tú sabes que no debería ser tan inmediato esto, ¿no? ¿Qué pasa con ese prototipo de paciente que ni bien llegó a la consulta, ya se alivió su dolor? Porque aquí sucede como, imagínate, el péndulo puede tomar esa parte como que es el que hace el milagro. Entonces, el consultante también puede tener esa parte de decir, bueno, es que como tú tenés tu péndulo, entonces eso es lo que me quita, lo que me alivia, lo que Claro. me resuelve. Entonces, el ver todo el proceso o la expectativa
la anticipación de ver todo ese proceso les empieza a generar esa satisfacción o esa sensación de bienestar, porque saben que se están regalando un tiempo para mejorar su vida. Entonces ahí es también donde es esa parte de actitud, donde tú tienes esas personas que sí están abiertas, y están también aquellos que llegaron de la oreja y que tienen cero expectativas y que están ahí a la fuerza. Claro. Entonces, en ese otro caso también es algo muy particular, porque no funciona de la misma forma. Es como la droga médico. No sé si en Estados Unidos o en Guatemala se habla de esto, pero aquí en Argentina se habla, ¿no? De la droga médico es... El doctor te dio la receta y ya te sientes bien. Y tú dices, bueno, pero ni siquiera tomé el medicamento. A veces tiene mucho que ver también el plus psicológico, ¿no? Confía en esa persona que sabe más que tú y que tal vez, como también entendemos, Gustavo, en el proceso de la sanación, la gente quiere ser escuchada, ¿no? Y cuando es escuchada y derrama todos sus problemas y te confía todo lo que le está pasando, ya de por sí es un alivio. Pero eso no quiere decir que la sanación se haya completado al 100%. Es recién el inicio. Te preguntan mucho a veces este tema del tiempo, más allá de lo relativo, ¿no? ¿En cuánto tiempo van a tener el 100% del resultado, entendiendo que ese problema no volvería nunca más? Sí, y también está el caso de, digamos, tenés una sesión donde en una sesión se logró ver una mejoría en cierto estado o en cierta situación, y entonces piensan que esa va a ser la regla para el cualquier otra situación que te presenten. Y entonces ahí es donde les explicas de que, o sea, cada problema va a tener sus cantidad de ladrillos que tenés que ir quitando para quitar el muro que construyó eso. También, como un maestro me decía, es que hay que también ponerles el contexto de que un problema que les tomó tantos años en construir, no lo vas a poder de alguna forma venir a quitar en una hora. Claro, obvio. No se puede tampoco. Tampoco se puede prometer nada milagroso. Eso lo entendemos. Ahora, tocaste un tema que tiene que ver con los tiempos relativos. En la biodecodificación dicen que si tu problema estuvo anidándose durante 5 años y luego implosionó, va a llevar otros 5 años decodificando para que vuelvas al punto de sanación. ¿Con radiestesia pasa lo mismo? ¿Hay que esperar el mismo tiempo de equivalencia de lo que tardaste en enfermar para sanar? ¿O es diferente? Fíjate que es diferente, porque también viene esa parte, como decíamos, de aceptación y de autoconocimiento, donde te vas volviendo consciente de qué fue lo que te fue generando esos problemas. Y cuando una vez llegas a detectar qué fue, y empezás a cambiar también tus formas de ser, tus pensamientos, tus actitudes, adicional de que estás haciendo la sanación con el péndulo, entonces puedes empezar a ver que ese tiempo empieza a cortarse, porque también estás poniendo de tu parte. O sea, no es solo el terapeuta y el péndulo que está haciendo el trabajo, sino que también esta persona es la que de alguna forma está poniendo su granito de arena. Es como el que va también al médico, le dicen, bueno, ¿haces ejercicio? No. Pues, ¿por qué no sales por lo menos a caminar? El que sí se toma la tarea de salir a caminar, más se toma el medicamento, va a tener muchísimos más avances que el que solo se toma el medicamento y no sigue al pie de la letra todos los otros consejos que le pudo haber dado el médico. Definitivamente, el cliente, el paciente, es el más interesado, ¿no? Y tiene que hacer ese aporte para que esos tiempos de los que hablamos hoy sean lo más pronto posible y se acorten. Cuando regresemos, en el próximo bloque, Gustavo, tengo más consultas para acerca sobre este tópico de ¿en cuánto tiempo comienzo a ver cambios a través de la sanación? Hacemos una muy breve pausa, si te parece, y regresamos en el próximo segmento aquí con los secretos del péndulo, porque todavía tenemos mucho más para compartir. Dale. Así será. Pausa y volvemos. No se vayan.
Recuerden que para más información con Gustavo pueden ingresar ahora a terapiasconpéndulo.com, como lo estás viendo en pantalla, misma dirección puesta aquí en la descripción de este live. Hoy estamos con Gustavo hablando acerca de los tiempos de la sanación cuando usamos radiestesia o péndulo en este caso. Viste que al inicio del live hablé a los ansiosos y a las ansiosas, que son quienes más quieren ver también el tiempo. ¿Es verdad que el efecto ansiedad a nivel energético demora o retrasa el efecto terapéutico? Sí, y muchas veces esa ansiedad también se ve reflejada en que la persona de alguna forma quiere tener razón o quiere ver quién se las paga. Entonces, lo que me he dado cuenta también es que cuando la persona por lo regular llega con esa ansiedad, te va a rebatir cualquier cosa que salga ahí. Si, digamos, te va a salir entre tus tablas, ok, mira, ¿sabes qué? Aquí hay una parte de autosabotaje y me dice que te estás autosaboteando en esta parte de aquí. No, yo no soy así. Entonces, empieza a querer defender cada cosa que va saliendo o a justificar cada respuesta que está saliendo. Y entonces es como que, de alguna forma, acaricia todo eso que ha venido construyendo el problema, la situación, la enfermedad. Y entonces es donde te das cuenta de que realmente no está listo para dejar ir. ¿Qué pasa cuando el cliente quiere saber más que el terapeuta o te da clases? A veces pasa, ¿no? Que te dice, pero Gustavo, en Google yo vi antes y dice esto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Sí, o también personas que te dicen, fíjate que escuché en uno de los videos hablabas tal cosa, y como ahí dijiste tal cosa, entonces vine porque pues, seguramente tengo esto. Claro. Pero ¿cómo sabes que tienes eso? Porque no hemos hecho una sesión antes para ver cuál es el origen de tu situación o de tu problema. O sea, estábamos hablando de ciertos ejemplos o de ciertos temas cuando hacemos uno de estos videos, pero no quiere decir de que esa es la situación general y única que va a darse en todas las personas. Como dijimos, cada caso va a ser un caso muy particular y muy distinto el uno del otro. Entonces ahí es donde empezamos a ver el cómo poder ir solucionando y cómo poder ir mejorando la situación de una persona. Está con que esté abierto y que esté listo también. Correcto. Por eso no se automediquen ni tampoco se autodiagnostiquen, ¿no? Porque lo han visto en internet. Lo ideal es que puedas consultar, por ejemplo, con Gustavo, tomar tu sesión privada, personalizada, hacer el chequeo, el escáner, el testeo y ahí saber exactamente qué es lo que a ti te está pasando en este momento de tu vida para buscar el origen real de ese conflicto y tener esta apertura a la sanación. Los tiempos, como dijo Gustavo, van a variar, dependen de muchos factores, pero si tomas el compromiso de hacer el protocolo que corresponde, los cambios, por supuesto, lo vas a ir viendo. Para más info, si quieres aprender radiestesia, tomar consultas a la distancia con Gustavo, como siempre, Gustavo, tu sitio está habilitado para esto, ¿no? Invitamos a todos a ingresar a terapiasconpéndulo.com y pueden conectar contigo. Así es, para donde van a encontrar mucha de la información sobre las sesiones, clases y todo es en la página web. Ahí está detallado cada una de las cosas, en qué horarios, en qué fechas inician cursos, talleres y todo. Y también cuál es lo que se trata durante una sesión privada. Y entonces ahí es donde las personas pueden ir a ver primero el contenido, ver algunos videos para que se cercioran de que es lo que andan buscando también. Buenísimo. Recuerden, terapiasconpéndulo.com, esta website está publicada aquí en la descripción del live. Te invitamos a que hagas clic y ya puedas conectar con Gustavo. No importa cuándo estés viendo este live, en cualquier momento del año. Y ya que hablamos de año, esta es nuestra última edición, la temporada 2023 con Gustavo Quiñones en Los Secretos del Péndulo, que ha sido una experiencia increíble, Gustavo, de este primer streaming oficial en habla hispana, en frecuencia semanal, dedicado 100% a la difusión de radiestesia y péndulo. Y volvemos a partir de enero 2024 con una nueva temporada y con más sorpresas, ¿no? Así es, y muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí durante todo este año. Y pues ahorita nos vamos a estar
preparando para producir ya la siguiente temporada y poder traerles más información que pueda ser de utilidad y de valor para ustedes. Como siempre, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Que termines súper bien este 2023, gran inicio del 2024 y nos encontramos en la nueva temporada de Los Secretos del Péndulo. Te dejo un abrazo gigante. Gracias, igualmente, Diego. Así pasaba desde Los Ángeles en vivo, Gustavo Quiñones, última edición 2023, donde hemos aprendido muchísimo. Recuerda que estos programas no tienen fecha de vencimiento con el hashtag Los Secretos del Péndulo. Si lo buscas así en YouTube, en Facebook o en Instagram, vas a encontrar este y todos los otros programas para los amantes de la radiestesia, los estudiantes, los terapeutas en general que incorporan péndulo también y de repente te puede servir todo este contenido. Te invito a que nos busques ahora en este hashtag. Punto final para este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer que nos acompañen durante todo este año. Yo soy Diego Marte. Nos encontramos en la nueva temporada de Los Secretos del Péndulo. Que termines muy bien tu año. Chao.